arpa, maestro. Ramondo, cámara. ¿Quién la va a cantar? El maestro de Eladio Tarife, Linda Varina. ¿Quién la canta tú? Soñé con el sol de los venados. Yo soy el que me he enredado del horizonte con pie, sin amor y sin ganado, a golpe de anochecer. Yo vi el espanto abismado cuando el medanal crucé, y al pasarle por un lado para la remonta miré, y como solo me hallé, me acordé de Juan Parao, el del caballo herrao, con el casquillo al revés. Médano mudo y soleado, me voy pero volveré, porque tu sed me ha enseñado a cantar y a florecer, y por donde hoy te he cruzado tan solo, algún día te cruzaré, con mi copla y mi ganado, mi caballo y mi mujer. Entonces habrá lloviznao, médano
mano sobre tu ser, en la copa de un mijao, al sol de un amanecer. Desgranará el Cristo fue los sueños de Juan Parao, el del caballo herrao, con el casquillo al revés, pa' que lo busquen pa' un lado, cuando pa'l otro se fue, arpa compadre. Y eso, mira ese muchacho que edad tiene, chico. El arpa es más grande que él. Ajá. ¿Quién va a declamar ahora? Tú. Dale, pues venga. Ahora sí, compadre. Siento el llanto en la llanura de pardos al caravanes. Le contestan los cabanes, asombrando en la espesura, y resuenan con bravura, y se extraña la mañana, cuando llora la sabana, alzando un grito lejano, en el silencio lejano de mi patria soberana. Dando un grito lastimero, en medio de los senderos completan una bandada, se escuchan en la alborada como un regalo de Dios, contados de dos en dos beben agua en la cascada. Con el canto de los sapos la noche muere de pena, como eslabón su condena, se viste y luce de harapos, bebe y sueña con guarapos, espera el canto del gallo, el relincho del caballo, el canto de los turpiales, en los tupidos natales duermen violetas de mayo. Arrendajo, va volando hacia el atajo, dando un grito lastimero, en medio de los senderos completan una bandada, se escuchan en la alborada como un regalo de Dios, contados de los sendos beben agua en la cascada. Pita el toro en la majada cuando despunta el lucero, la copla del becerrero hace mugir la guacaba, y él camina apresurada sobre la verde sabana, ya se aproxima la diana, y en el tañir del carrao hay un eco lamentao, pues se va la caravana. Esteros, con un lamento sincero, porque la lluvia se acaba, se termina la guayaba en la tarde de arrebol, cuando los rayos del sol mueren en horas bermejas, el viento susurra en quejas, se ha extinguido el guarandol. Oscura en la sensible sabana, sintiendo en la tierra llana el dolor de la llanura, clama el eco en la guarura y en el ancho firmamento se ve un incendio violento que reverbera en la brisa, pone fin a la sonrisa y se muere a paso lento. Con la uña, a ver si tataratea. Mira, teatro, canto, el maraquero, miren el maraquero, un aplauso al maraquero y un aplauso para la arpista.
Muchacho, vale. Se ganó anoche el premio, ¿cómo es que se llama? Quita pesares, Catire Quita pesares. Bueno, mira qué muchachada. ¿Tú tienes cuántos años? 10 años. ¿Y tú? 10. ¿Y tú? 9. ¿Nacieron con la revolución? 10 años tiene el gobierno revolucionario. ¿Son o no son los hijos de la revolución? ¡Viva la revolución, carajo! ¡Vivan nuestros hijos! ¿Y tú cuántos años tienes? 9. ¿Y tú? 10. ¿Está bien? ¿Estás viendo? ¿Y tú qué echas cuento? Sí. ¿Qué cuento vas a echar? ¿El de la Sayona? El chaco de trompo verde. Échanos un cuento, pues. Venga acá. ¿Cómo te llamas tú, Catire? Ah, Catire, ¿dónde vienes tú por ahí, compadre? De Camaguán, compadre. A ver, no vas a echar con este. ¿Cómo te llamas tú? Daniel. John Niel Carragel. Tú eres llanerito. De Camaguán, nada más. Bueno, nos va a echar un cuento ya. De Camaguán y de los pocitos. Ahora sí es que se habla. Bueno, compadre, dele pues. Amada, yo un canto recio y un muerto que me saliera, que tenga bastante real y todito me los diera. Adiós, coroto. Ahora sí que nos compusimos. A mí me dijeron, suba para acá para que nos eche un cuento, y lo que me puse fue a cantar. Ya, ¿viste usted? Cosas semejantes. Bueno, vamos a lo que vine. Resulta que a Rigoberto le pasó una cosa, que ¿para qué le cuento? No, tengo que contarle, porque si no, ¿cómo van a saber de qué le estoy hablando? Y sigo, pues. Cónchale, tengo que hacerme revisar la cabeza. No vaya a ser que tenga peor cochinero. Bueno, ahora sí. Una vez Rigoberto venía de los Médanos para la raya, como a las 4 de la mañana, porque a las 5:30 iba con Pablo Peña y Trompo Verde a ayudar a Pedro Blanco a moler caña en el trapiche. Porque de Corozopando iba a venir Pedro Azopando a buscar 5 cargas y 3/3 de dulce. Cuando iba pasando por el samán de enfrente donde pone los patos, ve que de la mate de mangle de la orilla de la laguna sale un burro negrito que venía rebundando para él. Pero cada vez que rebuznaba se le prendían las orejas en candela y se apagaban otra vez. Y Rigoberto, cuando vio ese bicho, salió corriendo y cruzó la carretera de un salto y iba para la carrera a la casa de Don Pablo, que lo estaba esperando con Trompo Verde en el tranquero. Y como llega corriendo, esto le pregunta, ¿dónde vienes por ahí, Rigoberto? ¿Y a qué le corres tú? Y Rigoberto, desando por la carrera, dice, frente a donde pone la pata, ahí me salió un burro con las orejas, prende candela. Y Trompo Verde le pregunta, ¿un burro con las orejas prendía en candela? Sí, le dice Rigoberto. Trompo Verde le pregunta otra vez, ¿un burro con las orejas prendía en candela? ¿Por qué no lo esperaste, chico? Le hubieras hablado de muerto. Y Rigoberto dice, ¿qué voy a estar esperando yo, chicos? Si yo lo que hice fue salir corriendo. Trompo Verde, meneando la cabeza, dice, no, chico, ese no te ibas a hacer nada. Ese es lo que quería, era darte los reales que tienen enterrado por ahí. Y sabes que son bastantes. Mañana vamos a ir para allá. Y dice Rigoberto, yo ni loco voy para allá. Vaya usted, yo no. Y Trompo Verde dice, vas a ir para allá. Nosotros vamos a ir contigo para que le hables al muerto, para que te dé los reales. Y lo partimos entre los tres. ¿Qué dice, va? Está bien, pero será mañana, porque ya amaneció. Y va a decir Pedro Blanco que no lo vamos a ayudar. Se fueron los tres para la casa de Pedro Blanco. Y estuvieron moliendo caña todo el día hasta en la tarde. En la tardecita, cuando iban de regreso, le dice Pablo a Rigoberto, te vas a quedar durmiendo en mi casa para que mañana vayamos los tres al sitio donde te salió ese muerto, para que te dé los reales. Esa noche Trompo Verde y Don Pablo... le enseñaron a Rigoberto la palabra que tenía que decirle al muerto cuando apareciera. Y se durmieron. Ese otro día, a la misma hora, ya estaban en la mata y se escondieron en un pajar de gamelota de pichón que había cerca de la laguna. Como a las 4:30, escucharon un burro rebuznando. Y dice Don Pablo, escuche, Rigoberto, ahí viene el muerto, vaya ya.
Rigoberto muy decidido sale para el sitio donde vino el remundo y ve que hay un burro con el pico pegado al suelo. Y se lo va acercando poco a poco hasta ponerle al frente. Agarrándolo por los cachetes le levanta la cabeza y le dice: hermano, por parte de Dios, no me asuste ni me asombre. Dígame qué se le ofrece para sacarlo de pena. Y le suelta la cabeza. Y el burro, como tenía mucho sueño, volvió a pegar el pico del suelo. Y lo vuelve a agarrar. Y le dice otra vez: hermano, por parte de Dios, no me asuste ni me asombre. Dígame qué se le ofrece para sacarlo de pena. Y le suelta la cabeza. Y el burro, como tenía mucho sueño, volvió a pegar el pico del suelo dormido. En eso, Trompoberti y Don Pablo ven que de la misma mata donde salió el burro también salió un hombre. Y dice Trompoberti: mira, Don Pablo, otro muerto. ¡Ay, papa! ¡Más plata! Y salen los dos corriendo hacia allá. Cuando van llegando al desconocido, el desconocido va llegando también donde está Rigoberto con el burro. Y le dice a los tres: buenos días, ¿cómo están? ¿Y qué hacen ustedes aquí a esta hora? Porque ya son las 5 de la mañana. Y uno a uno le respondieron: yo soy Rigoberto, yo Pablo Peña y yo Ambón, pero me llaman Trompo Verde. Rigoberto dice: yo estoy hablando con este muerto que me salió ayer aquí y hoy le prepa que me diera los reales. ¿Usted no es otro muerto? ¿Cómo se llama usted? Desconocido se sorprende y dice: yo no estoy muerto, Dios me libre. Ese burro tampoco es el muerto que sale aquí. Y ese burro es mío, eso es que se me escapó de acá de noche y se vino para acá y lo vine siguiendo por el rastro hasta aquí. Mire, yo soy Eusebio Tablante, para servirle, y vivo en la vuelta de la Chena. Y gracias por agarrarme el burro, por la molestia, tomen 40 pesos. El desconocido se montó en el burro y se fue. Trompo Verde dice: caramba, qué mala suerte, no era el muerto. Y yo que pensaba comprarme con la parte que me tocara un trapiche. Ah, mire, Rigoberto, ¿y tú por qué le soltaba la cabeza al burro? Y Rigoberto dice: yo le soltaba la cabeza al burro porque yo pensaba que en cuanto se le prende los dedos a este burro me voy corriendo. Menos mal que no era muerto. Recuerde, amigo, que nunca se debe juzgar a una persona por su apariencia, porque la cara no demuestra lo que el corazón esconde. Y no siempre todo lo que ve es en realidad. Bueno, ya esto no es a lo presidente. Esto no es a lo presidente, esto es otra cosa. ¿Cómo llamamos este programa aquí? ¿Ya? ¿Cómo llamamos este programa? Quita pesares, ¿será? Puro llanerito y llanerita. Bueno, tenemos que irnos, compadre. Los felicito, muchachos. Lo mejor de todo el programa fueron ustedes, al final ya. Ah, la despedida fue lo mejor de todo. Y como tú decías, ¿cómo es? La apariencia engaña, ¿no es? Epa, ¿cómo es que hace el burro? ¡Vivan los niños! Esa es la patria nueva, el hombre nuevo, la mujer nueva. Bueno, hasta la victoria siempre. ¡Viva el Guárico!